El primer instrumento musical del ser humano fue su propia voz. Y después, acaso en un tronco hueco, encontró mejores resonancias. La percusión es un trabajo comunal, cada tambor es una parte, es una función, es como un coro. Para entonces, la presencia cultural de los descendientes africanos era profunda y significativa. 300 años de esclavitud no les impidieron crear una nueva cultura, fusionando los valores de la tierra de sus padres con los de la nueva patria. Es muy posible que los patrones rítmicos que se hacían en los tambores haya pasado a la rítmica corporal, inclusive al zapateo. Es algo bello que acompaña la música que hace. En fin, que quede bien claro que el cajón es peruano y el primero en llevarlo a tocar flamenco fue Paco de Lucía.